Falco, eres este. Yeah.
A ver, esperen, ¿quién era Falco? Yo era Falco. Es Falco. Tú eres el Capi. Ok, ya. Estaba preguntado por el Falco. Por Lombardi. Está bien perro el Icy, güey. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que debería ser legal? Es la verga. Ah, el huevo. Ay, güey, pero para hacer uno está bien difícil. O sea, no es como que... A ver. Es como un rest. O sea, lo más probable es que con un rest igual te den en tu madre. Y es una mamada. Por cierto, ¿de dónde son? Groovy. ¿Dónde eres, Groovy? Vamos, sí, tienes razón. Tienes razón, Groovy. Eres de Madrid. Yo tengo un amigo que está ahorita en este... En Barcelona, creo. No sé, está en Compostela, estudiando. Santiago de Compostela. Ándale, Galicia. Galicia, es lo que no recordaba. Simón, ahí anda el vato jugando y cotorreando y así.
Nosotros somos de México, por cierto, por si no lo habían notado de mi acento. Me salen puros culos en Instagram. Pues más o menos, hay una escena 2-3 estable. Hay unos 4 o 5 torneos así grandes en México. Y... ¡ah, no, no! ¿Por qué no van a jugar con sus mains? Ah, ok, ya. No quiero jugar en poke. Nada, olvídalo. Ignórame. ¿Quién ganó la pasada, no vi? ¿Tú? Sí, digo, hay escena, hay 4 o 5 torneos chidos y al año. Nosotros organizamos unos de esos. Organizamos nosotros el Miliris. ¿Qué más te puedo decir? Y sí, se banda. De hecho, por lo que me ha dicho mi amigo, hay más gente aquí en México que lo que le ha tocado al menos allá en Galicia. O sea, no sabe en Barcelona, Madrid, todo lo demás, pero al menos en Galicia él dice que hay más escena acá. Por lo que he escuchado, allá en Europa es más común que se juegue el 4, ¿no? El nuevo. ¿Tú qué juegas? Porque vaya, tienes Twitch, supongo que juegas algo. Supongo porque es muy lento, muy pesado. Sí, por eso. Pero aquí no están haciendo este 4, aquí está culero el Mili.
Tengo ganas de una cerveza. Me van a ir a cotorrear. Yo creo que sí voy a comprar una caguama. Two.